Mi nombre es Pero Melendres, pero me conocen solo por Pero Marimba. Tocaba los... Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha. Tocaba la vestido rojo. La vestido rojo. Tocaba twist, todo tocaba, gracias a Dios. Y por eso es que la gente solo marimba, pero marimba. ¿Te acordás que grabamos en el 73, verdad? Sí, hombre. Grabamos Catalina, Para que gocen, No quiero nada contigo, Yo soy de ti, La imagen de tu sombra, A veranear, Cuando tocan los alegres, La cumbia ticuantepeña. Que grabábamos en el mismo día para cuatro discos, sí. 8 temas en el mismo día. Sí, hombre. Y fueron éxitos. Gracias a Dios, a tu energía que tenías en las manos en esos entonces, sí, que movías los bolillos con toda la cerveza. Yo como me voy a casar, porque sos muy humildita, tienes pelo encolochado y una cara bien bonita, para que gocen toditas las muchachas, con mi conjunto yo les vengo a cantar, traigo esta cumbia de ritmo sabroso, para alegrarles a todas el corazón. Todas esas canciones, yo las trabajé. Esa es la maridita que dio cuero. Esta es la famosa marimba. La que me despechó a mí. Ahí dejé la garganta. Está mala la pobrecita. Esta marimba es la original de todas las grabaciones. Esta marimbita. Es la marimba que me despechó. Tenía un bajo, ¿verdad? Un bajo. Yo estaba bien joven cuando comencé a cantar con esta marimba, tenía 15 años. Y dejé la garganta porque re mayor, fijo, un solo tono. Unas canciones te salen bien y otras te salen elevadas. Yo tenía que alcanzarla porque ese era el tono. Pero entonces yo estaba bien joven y tenía garganta. Cielo, si no te he dado motivo, tú debes de comprender que yo fui bueno contigo. Los besitos que me diste, yo los guardo para mí. Tú no supiste adorarme como yo te adoré a ti, para olvidar tu recuerdo y el mal que tú me hiciste, no me queda otro remedio de sufrir porque te fuiste. Tú nunca fuiste sincera ni apreciaste mi cariño, por eso ya no te quiero, ni quiero nada contigo. Agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de haber llegado a este grupo, Los Alegres de Ticuantepe. Este fue el hombre que trabajó conmigo, que nosotros lo llevamos 6 meses, ¿verdad?, practicando para poder grabar.